Buenos Aires Music Video Festival, o BAMFest, es el primer festival internacional 100% orientado al videoclip. Y este año es la tercera edición y ya se está posicionando como uno de los más relevantes dentro de la región. La última edición del BAMFest fue en el año 2020. La verdad es que la hicimos virtual por los hechos de público conocimiento, pero este año estamos apuntando a hacer un evento híbrido entre lo virtual y lo presencial, también aprovechando las nuevas medidas para poder así hacer un evento en donde todos podamos compartir juntos, juntas, esta fiesta que es el videoclip, la celebración para el videoclip. Nosotros con el Buenos Aires Music Video Festival lo que intentamos hacer es poder dar visibilidad y generar esta celebración de lo que es el video musical, no solo acá en Argentina, pero también de manera internacional. Este año, para comenzar con las actividades del festival, lo primero que hicimos fue algo que nos había quedado desde la edición anterior por una cuestión de tiempos y de la situación actual. No habíamos podido terminar de entregar las estatuillas a los ganadores. Nos pareció una buena idea generar un evento presencial y básicamente lo que hicimos fue entregar las estatuillas a los ganadores que estaban presentes en Buenos Aires, y contamos también con la asistencia de algunos de los representantes de las instituciones que auspician o avalan el festival. Y la verdad que fue un encuentro muy lindo porque estábamos todos con muchas ganas de vernos presencialmente, así que lo disfrutamos mucho y pudimos entregar finalmente los premios a algunos ganadores y eso nos puso muy contentos. Dentro de los sponsors o instituciones que apoyan el festival se encuentra Worldwide Musicians United, que es una ONG que tiene base en California y está dedicada a ayudar a músicos independientes en distintas ramas, en distintos lugares del mundo. También contamos con la presencia de Carlos Galletini, que es el presidente de la DAC, y tuvimos el agrado de presentar en sociedad, digamos, el partnership que logramos este año con Sony, así que estamos muy contentos de tener todas estas instituciones apoyando el festival. Como es un evento internacional, contamos con muchos nominados, nominadas, contamos con 33 categorías profesionales en 5 competencias y pudimos el año pasado otorgar a más de 30 ganadores y ganadoras, tanto de acá de Argentina, que más o menos fue el 40% de ganadores y ganadoras, y también muchos otros países de Latinoamérica y también de Europa, Hungría. Pudimos otorgar un trofeo a Malasia, uno de los países a los que pudimos llegar el año pasado. La verdad es que la próxima edición de Buenos Aires Music Video Festival se viene con todo. Iniciamos la convocatoria hace unas semanas. Estamos recibiendo videos buenísimos. Luego inicia este periodo de curaduría. Anunciamos los nominados más o menos en noviembre. Y para inicios de diciembre ya tenemos el evento que va a estar buenísimo. La verdad es que estamos esperando tener una mezcla entre lo que es lo presencial y lo virtual. Y luego también, sobre todo, hacer un evento virtual para nuestro público internacional que nos acompañó en las ediciones pasadas. La verdad es que estamos invitando a todos y todas a participar de este evento, Buenos Aires Music Video Festival. Tan solo necesitas ser mayor de edad y haber realizado un videoclip en el último año. Las inscripciones son online. Hay 33 categorías en donde se premian desde mejor video hasta mejor fotografía. También hay distintos formatos en donde no solo entra el videoclip, sino que también hay una categoría documental, hay fashion film. Así que en realidad creo que prácticamente cualquier realizador audiovisual podría participar, porque casi todos los realizadores audiovisuales alguna vez hicimos un videoclip. Así que es cuestión de hacer un videoclip e inscribirlo.